Bueno, yo quiero contarles una, así brevemente, un poco de mis cosas, de lo que he pasado, ¿verdad? Bueno, yo nací en una familia en la cual éramos cinco hermanos, yo era el penúltimo y tal. Recuerdo que el año, digamos, donde empezó a cambiar todo en mi vida, o que yo noto la diferencia, es cuando tenía 6 años. Ese año habíamos celebrado el cumpleaños de todos mis hermanos de forma muy grande, con un pastel y con muchas cosas y tal. Y yo pensaba que íbamos a celebrar mi cumpleaños de una forma grandísima y esto y tal. Y bueno, me fui a la escuela, estaba en la escuela, llegué a la escuela, mis compañeros estaban ahí haciendo su vida normal y yo decía, joder, deben de saberlo todos, pero nadie me quiere decir, ¿verdad? Porque yo estaba seguro que ellos iban a ir a mi fiesta de cumpleaños y que mis vecinos también y tal. Total que me fui a mi casa rapidísimo cuando salimos. Y cuando llegué a mi casa no había nada, pero yo decía, bueno, es igual todos están haciéndome la sorpresa y que me lo van a celebrar cuando, no sé, después. Entonces me fui a mi cuarto y bueno, al final me dormí temprano incluso porque me cansé de esperar, ¿verdad? Y yo, igual si me duermo ya todos salen a preparar todo y me llaman. Me fui como a las 7 de la noche a dormir y como a las 9 o así tocó el timbre la vecina. Y dijo, disculpa que viniera tan tarde, le dijo a mi madre, yo escuchaba y yo dije, ay, ya ahora sí. Y dice, es que William está cumpliendo años hoy, ¿no? Y le dice ella, ay, no, no puede ser. Y le dice ella, ah, no, sí. Y tal, y ah, mira, tal. Y me dieron el regalo, era como unos bomberitos y tal. Y yo, bueno, tal, bueno, ahí me di cuenta que a mi madre se le había olvidado, pero yo dije, bueno, se le olvidó, no pasa nada y tal. Pero después de ese, cuando ahí ya estaba con 7 años, después de eso el trato de mi madre empezó a deteriorarse, a tratarme de una manera muy fría, ¿verdad? De una manera muy, muy distante y tal, y después ya empezó a maltratarme cada vez más y emocionalmente y tal, y humillarme ahí delante de mis hermanos y todas estas cosas y tal, y culparme a mí de todo y tal, ¿verdad? Y bueno, yo al principio no lo entendía, era un niño, ¿verdad? Y bueno, ya en la adolescencia o por ahí, bueno, me pasó un chasco ahí también, un tema de abuso, ¿verdad? Digamos que leve, pero ahí una vez que que venía con mis amiguitos y tal, y bueno, y después de eso, bueno, viene la adolescencia. En la adolescencia el trato de mi madre era igual y bueno, yo entendía por qué. Descuidé mis estudios, me interesaba más estar con gente hablando o sentirme escuchado y compartir y conversar que estar en clases incluso. Entonces me sentía como muy vacío, ¿verdad? Y bueno, total, tuve que terminar mis estudios de otra forma, ¿verdad? Me salí del colegio y tal. Después me enfermé, una época que me enfermé, y bueno, no pasa nada. Era un cáncer terminal, estuve 2 años muy mal. Ya cuando me dijeron que me quedaban 3 meses, me acuerdo que era un parte de junio, julio y agosto, supuestamente. La cosa es que me salvé, y bueno. Seguí mi vida, seguí como cualquier otra persona, ¿verdad? Me puse a estudiar medicina y psicología. Me acuerdo que tuve una novia en ese tiempo y bueno, terminamos y estaba mal, me puse a beber y bueno, también sufrió otro abuso ahí y después, bueno, ya había conocido antes a la que iba a ser mi esposa, mi primera esposa. Me llegó a buscar, recuerdo que abandoné mis estudios en psicología y medicina. Ella me dijo que me necesitaba para no sé qué, no sé cuánto. La cosa es que, bueno, la comencé a ayudar a estudiar, a todo, a que lograra todas sus metas, todas sus cositas, ¿verdad? Yo la apoyaba porque yo decía, wow, ella no me trataba de lo mejor, también emocionalmente me maltrataba mucho, también me humillaba, pero como ya había venido de toda mi infancia, que me habían humillado, me habían maltratado y todas estas cosas, no lo veía tan diferente, ¿verdad? En aquel momento. Bueno, ahí mismo quedó embarazada ella.
Yo me acuerdo que le conté a mis hermanos, le conté a todo el mundo, ¿verdad? Estaba súper feliz. Yo dije, bueno, ya con esto ya mi vida cambia y no sé qué, no sé cuánto y qué allá. Y resulta ser que, a pesar de que es un error, porque uno estar pensando que las cosas van a cambiar por algo externo, bueno, creí, ¿verdad? Que era una persona que estaba muy, que era, yo pensaba que era perfecta. Y no, al final ella abortó cuando tenía como 4 meses sin decirme nada, no sé qué, de una forma ilegal y una forma cuando ya se había pasado el tiempo y tal, sin culparla a ella. Simplemente puedo decir que me dolió mucho, 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 lloré y tal. Y bueno, la cosa que me dijo que ella no estaba en sus planes eso y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Que ella quería viajar. Y entonces yo le, bueno, gané una beca. Y se la regalé a ella para que fuera, y ella fue, volvió, y me dijo que quería vivir en Europa, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer todo lo posible para que me den otra beca, y me dieron otra beca, me la traje a Barcelona. En Barcelona, no, era en Albacete, pero ella me trajo hasta Barcelona, y me dijo que no fuera Albacete, que en Barcelona podíamos hacer las cosas mejor, y no sé qué. Entonces, total, que ella me dijo que quería estudiar y no sé qué, no sé cuánto. Entonces le pagué bueno, estuve ayudándole para que pudiera hacer la maestría, le ayudé para que hiciera un posgrado, no sé qué. Después yo dije, bueno, si ella ya estudió, igual ya me toca a mí concluir estudios y tal. Yo ya tenía todos los títulos y todas las cosas selladas para poder hacerlo y tal, todos los trámites y tal. Y me di cuenta, cuando ella se enfadó, me di cuenta que ella no había estado como muy pendiente de mí, o no estaba pensando en mí exactamente como para que, como que me fuera bien, ¿verdad? Entonces vi cierto egoísmo, entonces empecé a ir a una psicóloga para que me ayudara a poner límites, ¿verdad? Para evitar el maltrato, ¿verdad? De lo cual me pasaba a mí, lo vivía. Después de eso, de haber pasado el maltrato, resulta ser que yo había hecho mucho dinero, mucho dinero. Pero ella se alocó, se alocó. Salíamos en televisión y eso, y se alocó, se alocó, se le fue a la cabeza y se metió a usar cocaína y esas cosas. Yo no me di cuenta, no me he dado cuenta hasta que empezó a poner violenta en casa, empezó a agredir físicamente y tal. Al final la tuve que echar de casa porque, bueno, era. Me rompía la cara cada vez que se enfadaba y me acuerdo, me hacía sangrar y tal. Bueno, nunca la maltraté, nunca le hice una denuncia ni nada de eso, ¿verdad? Simplemente, bueno, me sentí un poco decepcionado porque yo le dije a una persona que uno le ha dado tanto cariño, que le hacía de comer lo que quisiera, le compraba la ropa, la abrigaba, a veces en la noche le cubría los pies para que no pasara frío, la mimaba como el que más, detalles con cartas, todo lo que tú quieras. Pero bueno, ella tenía claro que lo que le estaba aportando yo era una posibilidad de estudio, una posibilidad de superación y posibilidades para realizarse todas las cosas que ella quisiera, ¿verdad? Total que al final la dejé. Pasé muy deprimido, a pesar de que había pasado maltrato, la llamaba a preguntar cómo estaba ella y tal. Y ella había conseguido un multimillonario, estaba muy bien, pero sin embargo, antes de irse, se había llevado el dinero mío y tal. Y yo había tenido que perder la casa, había perdido los estudios que había retomado, porque no tenía el dinero para pagar a fin de mes. Se lo había llevado a ella, me prometió que me lo iba a dejar. Nunca, nunca pasó, ¿verdad? Eso estoy hablando hace como 15 años ya. Y resulta ser que bueno, me centré en recuperar, digamos, mi estatus, digamos, a nivel económico, y pasaron 3 años o así, ¿verdad? Y bueno, resulta ser que encontré otra persona y yo dije, bueno, con esta persona espero que no me pase lo mismo y quiero hacer las cosas de la mejor posible, ¿verdad? Y me centré en esa persona, le conseguí una casa enorme porque ella quería tener hijos y quería tener todo, ¿verdad? Una casa con un patio enorme. Y igual, la misma historia, muy curioso. Entonces yo, bueno, eso sí lo terminé más rápido. Bueno, al final me quitó la casa. Me tocó vivir en la calle un tiempo, pero con trabajo. Tenía un trabajo muy bueno, ganado casi, bueno, bastante. Y bueno, me pude volver a levantar. Tuve que ahorrar otra vez de cero. Después conocí otra persona también,
Y bueno, al principio era mucho amor, pero de repente la persona decidió que no quería que yo le diera la mano, que no la abrazara, que en determinados sitios o en determinadas zonas no la abrazaran ni la besaran ni nada de eso. Pero bueno, yo, como uno había vivido tantas cosas en la infancia, toleraba ciertas situaciones, ¿verdad? Y bueno, no lo veía tóxico en ese momento, ¿verdad? Lo veía como parte de lo que yo había vivido. Cuando tú has vivido eso en la infancia, después lo tiendes a normalizar, ¿verdad? Y como a... O no lo ves ni siquiera, es que ni se pones a pensar en eso. Simplemente, bueno, pasan, piensas que son cosas que pasan y ya está. Y después resulta ser que, bueno, con esa persona tuve dos hijos. Al nacer los hijos, los dos hijos, todo al principio bien, ¿verdad? El primer hijo, un proceso de embarazo, estuve pendiente toda la barriguita, con el aceite de almendras, con todo y tal. Nació el primer hijo y bueno, yo sí, sí es cierto que veía como un distanciamiento de ella hacia mi primer hijo. Y después, bueno, vino la otra, fue un salto cuántico y tal. Y porque es como se te olvidan los problemas, estás centrado en la pequeña que vino. Y bueno, al pasan los años y ella me dice que ella no está preparada para ser madre, que bueno, se desentiende un poco de los hijos y que ella quería conocer gente y no sé qué, no sé cuánto, y salir y tal. Y bueno, entonces, porque la superaba al ser madre, entonces bueno, yo dije, no pasa nada, sigue haciendo tu vida y tal. Ella tenía como otra persona, creo. Y bueno, la cosa es que llegamos, me comenzó eso a amenazar de quitarme los hijos, de no sé qué, no sé cuánto, de que, bueno, un montón de cosas, pasé mucho estrés, muchos miedos, mucha impotencia, porque yo tenía que estar por mis hijos y no podía estar por mí, y bueno, era una cosa muy incómoda porque, bueno, tuve que dejar de trabajar y a la vez ella me amenazaba con dejar los hijos y tal. Después no entendía que la relación era tóxica, pero yo no lo veía, ¿sabes? Era como muy así. Después de eso, bueno, pasaron 3 años. Al tercer año de estar así, decidí dar un giro a la situación. Dije, no, me voy a abrir a otras personas. Entonces me empecé a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar a nivel emocional. El diálogo interior mío lo fortalecí, fortalecí un poco la autoestima, me volví a cuidar físicamente. Y bueno, y llegó un punto en que ya habían, desde que la primera vez que ya estaba así, ya han pasado como 7 años. Entonces yo dije, bueno. Llega el momento que tengo que lanzarme al agua de escuchar a otras personas un poquito más o darle oportunidad a otras personas que tal vez pueda encontrar una persona que realmente me quiera como yo espero o lo que yo soñaba que es querer o no sé, una persona o como que pudiera dar un poquito como yo, lo que yo podía dar. Y resulta ser que, bueno, llegó el mensaje ese que esperas de toda tu vida. Y de una persona que ya había conocido y que yo dije, wow, esta persona, tal, qué chuli, qué guay, ¿verdad? Que todo. Y bueno, es cierto, me empecé con esa persona una relación súper bonita, con mucha ilusión, volver a cantar, volver a reír, volver a sentir todo esto. Y además era muy cariñosa, cosa que ninguna pareja había sido conmigo. No me maltrataba, no había esas cosas y estaba lo más bien. Me acuerdo con lo bonito que era verla, llegar donde estaba, besarla, o cuando despedíamos, o los momentos así, juntos, las conversaciones y todo, me cantaba por las mañanas, me mimaba tanto, tanto, tanto que yo estaba súper enamorado y tal. Pero bueno, tenía mis hijos también, entonces también los incorporé a la relación también, y entonces yo estaba, bueno, la mar de bien, ¿verdad? La madre de mis hijos, bueno, tampoco estaba más. Ni muy contenta, ni muy triste, ni nada de esas cosas. Simplemente, bueno, digamos que hasta cierto punto no tenía ese miedo de perderme, ¿verdad?
Y estaba muy bien hasta que me di cuenta que, punto, cuando ya me iba a ir a vivir con ella, me di cuenta que ella tenía un problema muy fuerte de adicción, ¿verdad? Y son personas que no de vestir mal y de vestir bien, de buena familia, estudiada y todo. Pero esta chica tenía ese problemita, ¿verdad? Y yo no sabía cómo ayudarle y era mucha angustia porque no sabía si hacía esto o hacía lo otro que fuera a consumir. Entonces me sentía de cierta forma culpable lo que ella hiciera con ella. Y bueno, la pasé mal. Busqué ayuda con su familia. Le conté a su hermana que ella tenía un problemita y tal. Y bueno, al final de toda la historia, bueno, me terminó por haberle dicho a la familia. Después me pusieron una denuncia por, ¿cómo decís? Que calumnias o bueno, estas cosas. Y bueno, al final, bueno, en el juicio se demostró que, bueno, que sí consumía drogas y tal. Pero que yo había le había presionado un poco y tal, bueno, total, bueno, me libré de eso porque reconozco que yo quería que ella se tratara, que ella estuviera bien, que ella dejara esas cosas y tal, pero bueno, ella no lo veía como un problema y bueno, esa, bueno, ahí parte de la historia. Resulta ser que bueno, me sentí un poco como decepcionado un poquito, ¿verdad? Y yo dije, bueno, será lo que será, igual ella necesita espacio para que ella se reencuentre a sí misma y estas cosas, ¿verdad? Y pasa el tiempo y me doy cuenta que estoy sumido en una sensación como que me vea como que arrancado bastante, bastante la ilusión de la vida, por la vida, me había quitado un poco no, me ha quitado la alegría también. Y me di cuenta que bueno, lloraba mucho, mucho, mucho porque me sentía decepcionado a mí mismo por haber elegido tal vez mal o por vivir esa situación o ver a mi hija llorando, ver a mi hija triste que estaban apegados a ellos. Nosotros siempre antes de dormir la llamábamos o a veces íbamos y dormíamos con ella y tal y bueno, de ahí a tener cero contacto, wow, me mató, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido me sentí decepcionado y después ver a mis hijos así mal, me sentí como muy mal, porque tú ves a tus hijos mal y incluso le dije que bueno, aunque no tuviéramos nada, que intentara tener un ratito para mis hijos y ella me dijo que no y bueno, así va así la cosa. Y total, a los meses entré una depresión sin darme cuenta. Yo estoy formado para situaciones críticas emocionales, ¿verdad? Y ni así, ni así, porque es como algo silencioso, es como algo que cuando llega la noche es lo que pasa, como ahora, que son las 3 de la 4 de la mañana, yo llevo casi varios meses sin dormir y muy sensible, no sé, muy, muy, muy triste, ¿verdad? Sin ilusión de nada. Y bueno, era como para contarles a vosotros un poco lo que es una depresión, ¿verdad? Si bien soy una persona que ha pasado muchas cosas, me considero una persona muy, muy positiva, puedo hablar de lo que se siente cómo se siente una situación así, porque a pesar de que a mí me toca ayudar a mucha gente que están al borde del suicidio, con pensamientos suicidas o con diferentes situaciones de sus vidas que no son tan agradables, yo no he podido hacer nada por mí. Tengo a mis hijos que son los que me ayudan a levantarme, pero cambié de trabajo como 6 veces o 7, 8. Y no me, porque no podía, era estar en el trabajo y llorar, era estar en una reunión y ponerme a llorar o salirme para llorar o sentirme sin ánimo de hacer absolutamente nada. No lo puedes compartir porque es muy difícil. Al final, bueno, sí, tuve que abrirme un poco, a buscar ayuda y todas estas cosas, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de estar con varias personas que habían estudiado psicología.
Y así, ¿verdad? También me sentía mal porque me sentía también responsable de que si la otra persona iba a consumir ahora que no estaba conmigo y todas estas cosas y tal. Bueno, me sentí fatal y me sentía culpable por ese lado, por saber cómo estaba ella, si estaba bien. Y a la vez me sentía mal por ver a mis hijos sufriendo, ¿verdad? Y a la vez me sentía yo mismo como traicionado a mí mismo por haber elegido mal, ¿verdad? Y cómo es posible que en tantos años he encontrado gente que al principio no dicen nada, pero después tienen como el mismo perfil, ¿verdad? Y bueno, eso también te desmotiva porque dices, joder, toda mi vida no sé lo que es un beso o un abrazo de mi propia madre. He pasado por situaciones muy humillantes con mis parejas, ¿verdad? Con las relaciones que tuve. Y bueno, y no entiendo cómo no he podido salir de esas cosas cuando yo quería, ¿me entiendes? Ha sido un proceso muy largo. Y estaba un poco decepcionado porque, o sea, ya tengo 45 años y tal. Y bueno, es lamentable, ¿verdad? Que yo no sé, me pregunto que quizás hay cosas que a mí no me corresponden, ¿verdad? Y bueno, tengo a mis hijos, los amo, son hijos preciosos, preciosos, y los quiero mucho, pero no tengo se me fue la última relación, ya terminó de arrancarme la ilusión, la alegría, el entusiasmo que tenía, me secó un poco, ¿sabes? Y bueno. Yo lo quiero compartir esto para que, no sé, como mi experiencia, a ver si le puede servir a alguien. Porque a pesar de todo lo que he pasado en mi vida, aquí estoy. No sé cómo voy a salir de esto. Pero son muchas cosas, desde abuso, desde enfermedades, de estar en no sé cuántos países diferentes como en el hospital. Internado, de haber vivido maltratos y tantas cosas que bueno, que tú dices, joder, si fuera, no me considero una mala persona, me considero una persona que no tiene vicios, me considero una persona que no le desea el mal a nadie, que yo no odio a nadie, me considero una persona más bien que siempre estoy ayudando a todo el mundo, a las personas, a mucha gente, aunque no las conozca, me encanta ayudar, soy muy una persona me encanta lo que es la bondad, soy una persona que siempre estoy cuando me llaman, a pesar que mis amigos no son tan de llamarme, ¿verdad? Y algunos sí, otros no y tal, pero no sé, lo que quería compartirles a ustedes es esto, es la impotencia que uno tiene cuando uno tiene una depresión, ¿verdad? Cuando uno trata de buscar recuerdos bonitos, que los tengo, pero como el nacimiento de mis hijos o algunas ventajas que de la misma forma ser mía, ¿verdad? Que me las ha traído, ¿verdad? Digamos, hay gente que me quiere mucho por mi forma de ser y por lealtad, por cariño, por muchas cosas, pero también es cierto que hay situaciones que no comprendo, ¿verdad? Que se me escapan a nivel mental o a nivel de amor, de cariño, de otras cosas, ¿verdad? Yo con la última relación disfrutaba mucho eso de poder conversar con alguien, de poder sentir el cariño, es lo más cerca que yo he tenido de que otra persona me ame, ¿verdad? A pesar que considero que mis hijos son las personas que más me aman en este mundo y que me han apoyado mucho en esta situación que tengo y han sido muy, muy empáticos conmigo, ¿verdad? En esta situación me ven, ellos reconocen cuando papá no es el mismo de antes, cuando papá se rompe a llorar, lo que me para a llorar cuando vienen los tengo encima abrazándome y están ahí conmigo. Y bueno, eso me estimula un poco, nunca había estado así. Era una persona que había sufrido tanto en la infancia que yo decía que llorar era una idiotez, que llorar era una cosa para gente que manipuladora o dramática y todo eso. Pero que bueno, ya a este punto llegué a un punto que he llorado tanto, tanto, tanto en los últimos 6 meses y no he dormido y bueno y tal. He reflexionado mucho, he crecido mucho, pero no me siento del todo de la mejor manera, ¿sabes? Entonces,
yo quería compartirlo eso con vosotros porque a veces uno no tiene la ilusión por seguir adelante, por mantenerse, digamos, aquí, ¿verdad? A pesar de que uno tiene hijos y todo eso, cuando uno pierde la ilusión por vivir, es algo muy, muy duro porque no encuentra nada que lo motive, nada que le haga engancharse otra vez a la vida. Si mira para atrás, tengo demasiados recuerdos que me tiran para abajo. Y no entiendo por qué, ¿verdad? Ahora soy más consciente de lo que he pasado, de las cosas que he vivido, las humillaciones, los momentos tristes, de cómo la gente o yo permití que la gente se aprovechara o estas cosas, ¿verdad? Y por qué la gente no me dio un poquitito de lo que yo les daba, ¿verdad? O por qué la gente fue tan egocentrista, ¿verdad? Aún sabiendo más o menos la historia mía. Y aún así no les ha importado nada, ¿verdad? Y es muy duro, muy, muy, muy duro. Y bueno, yo quería contarlo porque a veces no la gente no te entiende, ¿verdad? O no sabe lo que otra persona puede estar pasando. En los últimos 2 meses o 3 meses le he dedicado tiempo, mucho tiempo a gente que tiene pensamientos suicidas, a gente que tiene situaciones emocionales muy críticas o gente que está buscando salidas, ¿verdad? Y ayudándolos a ellos, me doy cuenta que muchas de las cosas que yo les digo a ellos, yo también me las trato de decir, pero a veces les hago preguntas que yo no tengo respuestas, ¿me entiende? Y yo quiero que ellos sí las tengan y que ellos estén bien y me ha tocado ayudar a mucha gente y mucha gente muy agradecida y tal, pero que yo no encuentro, digamos, ciertas cosas, herramientas para yo levantarme, ¿me entiendes? No las tengo, no las tengo y no sé cómo volverlas a encontrar, ¿verdad? Porque siento que me he traicionado. Y que tal vez he pasado mucho tiempo en mi vida esperando cosas que no sé si son reales o qué, ¿verdad? Que es, no sé, mira, que al final yo una relación no busco a mi madre ya, porque yo estudié psicología, busco una persona con la que pueda conversar, una persona que le encante la paz, porque a mí no me gusta gritar ni discutir y esas cosas. Y soy una persona deportista, soy una persona que me adapto, que acepto a las personas como son, que me gusta mimar, que me gusta darme, entregarme, que creo, que le pongo mucha ilusión, que me encanta, me da mucha ilusión cuando encuentro una persona y yo digo, bueno, ahora esta persona sí, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando mi madre me maltrataba o me trataba mal, yo siempre esperaba el domingo, me acuerdo cuando era niño, yo esperaba el domingo porque yo decía que el lunes mi madre iba a levantarse y ser otra y ser consciente y me iba a pedir perdón o algo. Y no pasó. Y después me acuerdo que cuando ya estaba más grande, eran los 31 de diciembre, que yo pensaba que ya el año que empezaba iba a ser otra vida y que mi madre iba a cambiar y no sé qué, no sé cuánto. Y ese es el error de uno, ¿verdad? Que cuando uno ha sido maltratado, uno siempre espera que cambien. Pero no porque uno quiere que esa persona cambie, sino porque uno en algún momento deseó que la madre de uno cambiara o los padres, ¿verdad? Hacia uno, ¿verdad? Y bueno, nunca, nunca, nunca ha pasado. Y ahora, bueno, yo digo, joder, me encantaría, no sé qué es una tontería, digamos, pero lo estoy diciendo ahora como para sentirme mejor, tal vez. Quisiera que algún día encontrar una persona que a mí me gusta darle flores a las personas o plantas o cartas o hacer sentir bien a la otra persona, ¿verdad? No me gusta desconfiar de las personas, me gusta confiar en las personas, confiar en ellas mismas, en lo que pueden hacer las personas mismas. Creo mucho en la humanidad y me gustaría, no sé, que algún día una persona me viniera a buscar. Y realmente yo fuera realmente importante para esa persona y que realmente esa persona me quiera montones, ¿verdad?
Y lo digo no por, no lo digo desde la carencia de la figura materna o la figura femenina en mi vida, sino lo digo de así como un puto ser humano normal. Y bueno, ese era mi sueño, o esa era o ese es mi utopía, o no sé si eso es posible. No sé si eso volverá, o si eso se dará alguna vez. No sé si existe. Me gustaría encontrar una persona honesta, una persona sincera, una persona que fuera humilde, que tuviera un diálogo interno bonito, que se quisiera como lo máximo, que se ame mucho, y que me aporte a mí, que por lo menos no me cause problemas, o en el sentido de que no tenga problemas esa persona consigo misma, que no sé si es pedir mucho, pero no quiero que use drogas. Me gustaría que hiciera deporte, o quisiera algo así, que me pudiera aportar un poco de sus reflexiones, de lo que medita, así, que realmente, sobre todo, que yo sea importante en la vida de esa persona, ¿verdad? Me gustaría. No sé si eso es posible. No sé si es que yo tengo una utopía o algo así en mi cabeza, pero se siente mal estar deprimido, estar triste, saber todo lo que ha pasado uno, todas las humillaciones, todas estas cosas, ¿verdad? Y no lo digo con dolor ni sufrimiento, sino con rabia y con impotencia de ver muchas veces la frialdad de las personas, ¿verdad? Para con las demás personas, ¿verdad? Y bueno, no sé si llega la hora en que ya no tengo que pensar en eso o qué. Porque no sé. Yo sé lo que es amor propio, joder. Yo me quiero, me amo mucho, pero no sé si es pedir mucho encontrar una persona a la cual yo diga, wow, ¿sabes? Y eso lo quería compartir porque yo, bueno, muchos meses sin dormir. Y tenía esa inquietud, si no sé. Siempre que me tengo una ruptura, paso 3 o 4 o 5 años esperando, ¿verdad? Como yo sanándome, porque no estás tan. No te causa ilusión después de escuchar a nadie. Te cuesta hacer vínculos porque no quieres volver a sufrir, digamos, esa separación o. No quieres, bueno, heridas emocionales por un tubo, pero yo creo que las he trabajado, porque si no las hubiera trabajado sería un completo egocentrista, sería una mala persona, sería una persona que mintiera, que fingiera, que engañara, que todas estas cosas, ¿verdad? Y no lo soy. Y yo solo pido eso. No sé si vosotros tenéis respuesta para lo que me. Para mis cosas, para mi situación y tal. Pero bueno, aquí estoy y espero poder pasar esta situación y poder reírme después de esta situación. Y espero que esto solo quede en mal recuerdo, ¿verdad? No sé si es que la vida me está preparando para que la persona que venga la quiera con locura. Me gustaría que me pasara no como antes, que me esperaba 3, 4 años, porque ya tengo 45 años. Me gustaría que pasara ahora, porque ya no quiero esperar más, porque no, porque yo siento que, bueno, yo veo que otra gente ha tenido una madre, sabe lo que es un abrazo. Si una madre sabe qué es lo que tu madre le diga, que te quiero, habrá gente que no, lo sea también. También hay gente que tal vez lo escucha de su pareja, no sé, me imagino. Y a veces uno quisiera también. Había vivir esas cosas. Bueno, haber vivido otras que no. No sé por qué viví esas otras cosas, ¿verdad? O qué tenían que enseñarme esas cosas. Y nada, yo no sé si estoy mal. No sé si es que eso no pasa, pero si yo lo puedo dudar,
Me pregunto que si las otras personas pueden ser también sinceras, si las otras personas pueden ser honestas, si las otras personas, además de recibir, pueden dar, ¿verdad? Porque sería lo suyo, sería bonito que las otras personas devolvieran, ¿verdad? No sé. Y bueno, eso, quería compartir con vosotros todo eso y no sé, yo bueno, tengo muchas cosas porque estar feliz también. Porque bueno, tengo una casa, pero la casa no da abrazos. Pero bueno, tengo mis hijos, que mis hijos son unos amores y están súper bien, súper inteligentes. He intentado ser el mejor padre del mundo. Los he estimulado con toda mi alma, con toda mi alma los he estimulado, los amo mucho. Les he enseñado a gestionar sus emociones, a no tener carencias, a gestionar que evitar esas cosas. He sido un padre presente. Nunca los he dejado solos, los he apoyado en todo. Soy un padre cariñoso, muy cariñoso. Quizás, bueno, les he dado lo que yo no he recibido. Tal vez yo recuerdo que mi padre había sido muy pobre en su infancia y siempre nos llenó de juguetes. Pues a mí me ha pasado otra cosa. Como yo he tenido tal vez algunas cosas materiales en la infancia, me he preocupado por darles cariño, todo el cariño que yo no he recibido. Pues creo que por eso mis hijos les va bien en el deporte y en los estudios y todo. Pero bueno, no sé si quizá es así, yo tengo eso y bueno, y eso es lo que me tocó a mí. Y a veces a otras personas le tocó otra cosa, o a la otra persona le tocó otra, ¿verdad? Pero bueno, a veces yo siento que tengo a mis hijos, que los amo y todo, pero que me gustaría tener una pareja. No sé si eso se puede ser o es una utopía, pero me gustaría, es eso. Lo que no entiendo, digamos, es que una persona que conoce o que conoce mi historia, mi vida, no sea capaz de ser igual. O igual, o por lo menos compartir conmigo cosas que yo he sido capaz de darle, ¿verdad? Y bueno, eso lo quería compartir. A ver si alguno de vosotros escribís que son cosas imposibles, pues lo acepto. O no sé. Pero cuando le dicen a uno que tenga paciencia,